De la pantalla, chicos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se ve y se le Sí, escucha. se escucha. A ver, ¿se ve toda la pantalla, por favor? De la pantalla, chicos. Si me repiten, por favor, tenía volumen bajo. Sí se ve, profe, y se le escucha también. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, profe. Bueno. Exacto. Vamos a continuar entonces con determinantes. Vamos a ver lo que es menor complementario de un elemento a su IJ de un determinante o de una matriz cuadrada. Sabemos que el determinante proviene de una matriz cuadrada, ¿no? Habíamos definido la clase anterior. Entonces, fíjense lo que se llama menor complementario de un elemento a su IJ. Nosotros tenemos una matriz o un determinante de orden n, siempre el determinante de orden n por n. Y dice, se llama así al determinante de orden n menos 1 por n menos 1 que resulta al suprimir la fila iésima y la columna jésima, correspondiente al elemento a su IJ considerado. Su nomenclatura es m su IJ entre barras verticales porque es un determinante otra vez el menor complementario en un elemento a su IJ. Vamos a ver. Dice, dada la matriz A, tomamos como ejemplo una matriz de 3x3. A su 1, 1, a su 1, 2, a su 1, 3, hasta a su 3, 1, a su 3, 2, a su 3, 3. O sea, de 3x3. Calcular el menor complementario de cada uno de los elementos. ¿Qué debemos hacer para calcular el menor complementario de este elemento a su 1, 1? De este elemento. ¿Qué me dice la definición? Es el determinante de orden n menos 1, este es 3 por 3, o sea, nuestra n es 3, que se obtiene suprimiendo la columna iésima y la fila jésima. O sea, la columna jésima y la fila iésima. Estamos, se suprime fila y columna correspondiente al elemento considerado. Y nos queda esto que tenemos acá. Y este es el menor complementario. Estamos, el menor complementario del elemento a su 1, 1 es a su 2, 2, el determinante a su 2, 2, a su 2, 3 y a su 3, 2, a su 3, 3. Este es el menor complementario del elemento a su 1, 1. El elemento a su 2, 2, a su 1, 2, perdón, el correspondiente a este, tengo que suprimir fila y columna correspondiente a este elemento y el que se queda es el menor complementario. El menor complementario del elemento a su 1, 2, entonces es el a su 2, 1, a su 2, 3, a su 3, 1, a su 3, 3. ¿Se entendió esto, chicos? Respondan, por favor. No sé si estamos conectados. ¿Podría repetir otra, profe? Sí. Última parte. Sí, el menor complementario de un elemento a su IJ, dice la definición, se obtiene suprimiendo la fila correspondiente al elemento considerado y la columna al elemento. Y el que queda es el menor complementario de este elemento a su 1, 2. El menor complementario del elemento a su 1, 2 es el determinante, cuyos elementos son a su 2, 1, a su 2, 1 tenemos acá, a su 2, 3, a su 3, 1, a su 3, 3, que está materializado acá.
¿Se entendió? Lo mismo ocurre con el A sub 1, 1, con este. Para obtener el menor complementario del elemento A sub 1, 1, tengo que suprimir fila y columna correspondiente a este elemento. Suprimo la fila y la columna y el que se queda son A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 2 y A sub 3, 3. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Bueno, y así sucesivamente vamos haciendo. Para calcular el menor complementario de A sub 1, 3, del elemento A sub 1, 3, suprimimos fila y columna correspondiente a ese elemento y el que se queda son A sub 2, 1, tenemos acá, A sub 2, 2, que tenemos acá, A sub 3, 1, teniendo acá, y A sub 3, 2. Y así voy teniendo el menor complementario de todos los elementos. Para calcular A sub 2, 1, por ejemplo, ¿qué debo hacer? El menor complementario es esto. Tengo que suprimir fila y columna correspondiente a ese elemento. Entonces, suprimo y me queda A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 3, 2, A sub 3, 3, que tenemos en esta parte. Y así sucesivamente se continúa hasta calcular el M sub 3, 3 correspondiente al elemento A sub 3, 3. ¿Se entendió? O sea que debo continuar con cada elemento hasta llegar acá, este último que es suprimo fila y columna y va a quedar este para A sub 3, 3, entonces. Menor complementario de A sub 3, 3 va a ser igual a A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1. Y A sub 2, 2. No hay duda de esto, sobre esto, muchachos. Porque esto después puede darse con números. ¿No hay duda? No, profe. Bueno, continuamos. Fíjense que van todo enlazado, por eso quiero que me digan si entendimos o entendí o no entiendo, porque el siguiente concepto ya trae el concepto anterior también. Adjunto o cofactor de un elemento a su IJ, de un determinante o de una matriz cuadrada. Fíjense bien lo que dice. Adjunto o cofactor de un elemento a su IJ, entonces, de un determinante o de una matriz cuadrada. Si M sub IJ, que es menor complementario del elemento A sub IJ, se multiplica por menos 1 elevado a la I más J, se obtiene lo que se denomina adjunto o cofactor del elemento A sub IJ. Su nomenclatura es C sub IJ o A sub IJ. Nosotros adoptaremos el A sub IJ. Es decir, A sub IJ para mí va a ser menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario M sub IJ. ¿Está claro entonces? Fíjense que viene enlazado. Para calcular el adjunto cofactor de un elemento, entonces debo saber que es menor complementario. Lean bien, por favor, esto que tienen en la pantalla. Si se entendió esta fórmula. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ejemplo.
Vamos ya a un ejemplo numérico. Dada la matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Calcular los adjuntos o cofactores correspondientes a los elementos 5 y 7. Este 5 y este 7. Respectivamente. Entonces, el elemento a su 5, perdón, el elemento 5 correspondiente a qué elemento es. Ustedes deben siempre tener en su chip lo siguiente: este es a su 1, 1, a su 1, 2, a su 1, 3, a su 2, 1, a su 2, 2. Al 5 le corresponde entonces a su 2, 2. ¿Estamos? Entonces, el adjunto cofactor de a su 2, 2 es igual a menos 1 elevado a la i más j. Es i y este es j. Por el menor complementario del elemento a su 2, 2. O sea que yo agarro el 5. ¿Qué tengo que hacer? Suprimir fila y columna correspondiente a ese elemento y lo que me queda. Entonces, menos 1 elevado a la cuarta es 1, me queda 1, 3, 7 y 9. Y efectúo este determinante. Entonces, tengo así. Esto tendría que ser barra. Este corchete. No vean como corchete, vean como barra esto. Vamos, como barra. Es igual, menos 1 a la cuarta, el menos 1 está elevado a un exponente par, entonces es 1 positivo. Y este es 1 por 9 menos 3 por 7. Entonces, el adjunto cofactor de 5 es 9 menos 21 es menos 12, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Se entendió? ¿Se entendió esto, chicos, hasta acá? Sí, profe, se entiende. ¿Está bien el 9 menos 21? Vamos a calcular ahora el elemento 7. ¿A qué corresponde? ¿A qué elemento corresponde? Este corresponde al A sub 3, 1. ¿Estamos? 7 es igual a A sub 3, 1. Entonces, implica que el adjunto cofactor del elemento A sub 3, 1 es igual a menos 1 elevado a la I más J. O sea, I es 3 y J es 1. Por el menor complementario del elemento a su 3, 1, entonces suprimo fila y columna. Y me queda 2, 3, 5, 7. Vamos a ver si puedo corregir esto. Vamos a ver si puede hacer, si no, la vamos a dejar a la profe Mari, que es una experta en esto. Me voy a este, ¿no es cierto? Tengo que entrar, no, tengo que irme a este. Estamos. No pudo. Tengo que entrar, escribir en este, en este. Pero tengan en su chip que este es entre barras. ¿Estamos? No es matriz, porque el corchete es nomenclatura de matriz, no de determinante. Eso hemos acordado, ¿se acuerdan? Le pedí a la profe Mari que me corrija esto.
¿Está, chicos? Entonces queda 2 por 6 menos 5 por 3, o 3 por 5. Y menos 1 elevado a la cuarta es 1. Queda entonces 12 menos 15 es menos 3. Entonces, este es el adjunto cofactor de 7, igual a menos 3. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Bueno, no se olviden de esto. Ahora vamos a ver, este ya dimos en la parte de matrices, habíamos dicho matriz traspuesta o transpuesta. Algunos textos traen transpuesta, otros dicen traspuesta, de una matriz dada. Esto nosotros ya habíamos visto en la parte de matrices, pero vamos a repasar otra vez acá. Dada una matriz A de orden M por N, llamaremos matriz traspuesta a la dada A, a la matriz A a la T. ¿Se acuerdan de esto? Que se lee matriz traspuesta de A, que se obtiene permutando fila por columna. Entonces, A traspuesta de orden N por, es de orden N por M. Siempre invierte el orden. Este es 2 por 3. Y la traspuesta es 3 por 2. Este es 2 por 3 y su traspuesta es 3 por 2. 3, 2. Y esta fila se convierte en columna y esta fila en la segunda columna. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto, chicos? ¿Se acuerdan que habíamos visto esto en la parte de matrices? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver principales propiedades de los determinantes. En el primer semestre le había dicho que las propiedades del logaritmo deberían saber al dedillo para poder resolver ciertos problemas. Y las propiedades de los determinantes también deben saber, así como la fecha de su cumpleaños, ¿no? Para que les resulte fácil resolver los problemas que se les presentan en la parte de determinantes. Entonces vamos a ver las propiedades. Creo que son 6, es como los logaritmos que tenían 11 más o menos. Para facilitar la escritura, como ejemplo, tomaremos una matriz cuadrada de orden 3 o un determinante de orden 3 para explicar las propiedades. Pero estas propiedades se cumplen también para determinantes de orden mayor que 3, es decir, cuando el orden n es mayor que 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comenzamos con la primera propiedad. El valor del determinante de una matriz cuadrada es igual que el de la traspuesta a la dada, o transpuesta a la dada. Nosotros tenemos una matriz A. Y de orden 3 por 3. A su 1, 1, a su 1, 2, a su 1, 3. Su traspuesta es, de esta matriz, es tomar esta, por ejemplo, como columna, la segunda como la segunda fila como la segunda columna, la tercera fila como la tercera columna. Esta es la traspuesta. Bueno, cada uno tiene su determinante. Si delta sub 1 es el determinante de A, es decir, tengo que poner para el delta sub 1, tengo que escribir todo esto entre barras verticales. Calcular ese determinante. Si delta sub 1 es el determinante de la matriz A y delta sub 2 es el determinante de la traspuesta, entonces delta sub 1
es igual a delta sub 2 necesariamente. Ustedes pueden tomar cualquier determinante de orden 3 y el determinante de la transpuesta y calculen por separado y comparan el resultado. Igual les tiene que salir necesariamente que el determinante de una matriz cuadrada es igual al de la transpuesta a la dada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esta propiedad? ¿Se entendió esta propiedad, chicos? Sí, profe. Bueno. Segunda propiedad. Fíjense, dice la segunda propiedad. Si en un determinante se cambian entre sí dos líneas paralelas, fila o columna. Esta fila, por ejemplo, es paralela a esta, es paralela a esta. Estas son filas paralelas, digamos. Entonces, y también las columnas son paralelas, estamos. Entonces, si se determina, si en un determinante se cambian entre sí dos líneas paralelas, fila o columnas, sin alterar el orden relativo de los elementos de cada una, el valor absoluto del determinante no varía, pero cambia de signo. Yo aquí, delta sub 1, tengo un determinante, y delta sub 2, esta tercera fila, por ejemplo, llevé arriba, acá. Y esta de arriba, la primera fila traje acá abajo y esta llevé acá arriba. Es decir, he cambiado dos líneas paralelas sin alterar el orden relativo de los elementos. ¿Se entendió eso? Entonces, intercambiamos la primera fila con la tercera fila de delta sub 1 para obtener delta sub 2. Entonces, cambió de signo. Delta sub 1 es igual a menos delta sub 2. O sea que en los valores absolutos se mantiene. O sea, sin considerar su signo, da el mismo número. Considerando solamente los valores absolutos. ¿Estamos? O si no, cambia de signo. Entonces, delta sub 1 es igual a menos delta sub 2. ¿Se entendió esta segunda propiedad? O sea que, profe, el determinante de la matriz dada es igual al de la matriz cambiada, las filas de orden o las columnas cualquiera. Sí, sí, señor. Pero, o sea que son iguales en valor absoluto. Pero sí. Nosotros debemos cambiarle el signo. No, te va a salir el mismo número, pero con signo cambiado. Eso es lo que te dice. No varía, pero cambia de signo. Pero cambia de signo. El valor absoluto del determinante no varía. Vamos a suponer que este de acá te salió 3. O 35. Por decir un número. El delta sub 2 te va a salir menos 35. ¿Está? Sí, profesor. Entonces, al multiplicar por menos 1, obtener delta sub 1. O sea, al multiplicar por menos 1, este, obtener acá, este, se va a cumplir esto. ¿Se entendió? Sí, profesor. Gracias. Bueno, vamos al tercer, el 2 prima. Y ustedes a esto le pueden dar número después, por eso nosotros tratamos en forma genérica, puede tener cualquier valor. Si dos líneas paralelas, filas o columnas son iguales, o sea,
Por ejemplo, vamos a poner esto. Este, por ejemplo, es igual a este, el número. Son iguales. El valor del determinante es nulo. ¿Por qué es importante esta propiedad? Porque ustedes a veces tienen, acá vamos a suponer que este 1, 3, 1. Este es 4, 5, 4. Este es 7 menos 2, 7. Entonces no van a estar calculando, sino directamente delta sub 1 va a ser igual a 0 por esta propiedad. Pueden calcular, si quieren, pero es una pérdida de tiempo si ustedes saben la propiedad. Y esto representa un tiempo de oro en el examen al saber estas propiedades. Ustedes en vez de estar perdiendo 15 minutos en calcular determinantes, automáticamente por la propiedad enuncia, si dos líneas paralelas, fila o columna son iguales, el valor de determinante es nulo y ya le clavan al lado el cero. ¿Está? ¿Entendió esto, chicos? ¿Alguien no comprendió esta propiedad 2'? Vamos a poner esto, por ejemplo, 2, 1, 3, 5. O menos 5, 3. Entonces, y este vamos a poner 7, 4 y 7. Como ven, la primera columna con la tercera son iguales. Esto es igual a esto. Entonces, si dos líneas paralelas, son dos columnas paralelas, son iguales, el valor del determinante es nulo. Entonces, usted automáticamente a esto le pone cero. Ya no van a estar aplicando la regla de Sarrón ni otro método para calcular el valor, sino por esta propiedad ustedes ya aseguran. Para verificar, pueden hacer inicialmente un cálculo, pero después ya aceptan esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Tercera propiedad. Atiendan bien esto. Si se multiplican todos los términos de una línea, fila o columna, por un mismo número, el valor del determinante queda multiplicado por el mismo número. Es decir, si delta es igual a este determinante de tercer orden, y si yo la segunda columna, por ejemplo, multiplico por un número lambda, ¿vamos? Lambda puede ser un número 3, por ejemplo, o menos 3. Entonces, el determinante ya queda multiplicado por menos 3. Y esta parte, la gente que leyera un poco, se suele equivocar trascordar con el de la matriz. Porque una matriz, al estar multiplicado por un factor K, todos los elementos, o sea, por un factor lambda, todos los elementos se multiplican por lambda. Si es matriz. Y si es determinante, basta con que una fila o columna esté multiplicado por un número lambda, el determinante ya queda multiplicado. Ojo con con esta propiedad. ¿Se entendió? Profe, Sí, señora.
¿Y hay una forma de saber cuál es la fila o cuál es la columna que queda multiplicada por ese número? No, cualquiera de ellas. Acá elegimos la segunda columna. Estamos. Pero ¿qué pasa si yo agarro y multiplico esta primera fila por lambda? Entonces, automáticamente el determinante queda multiplicado también por lambda. ¿Está? No importa la fila o columna que agarre. Basta que tome una nomás, nada más. Puedo tomar esta primera columna, por ejemplo, lambda, lambda, lambda. Y ya queda automáticamente multiplicado. Por eso dice, si se multiplican todos los términos de una línea que puede ser fila o columna, por un mismo número, lambda, el valor del determinante queda multiplicado por el mismo número. Es decir, lambda por el determinante es igual a esta columna multiplicado por lambda, los elementos, y lo otro se mantiene intacto. Acá habíamos, en este ejemplo, tomamos la segunda columna. ¿Está? Sí, profe. El 3'. Si dos líneas paralelas, cuando decir líneas paralelas, se refiere a filas o columnas, son proporcionales, el valor del determinante es nulo. Otro, por ejemplo, en este que tenemos acá, a su 1 sobre a su 3, 1. A su 1, 1 sobre a su 3, 1 te da, por ejemplo, 1/3. A su 1, 2 sobre a su 3, 2 te da 1/3. A su 1, 3 sobre a su 3, 3 te da 1/3. Entonces, automáticamente, ustedes dicen el valor del determinante es cero, porque si yo multiplico por 3 este que está arriba, todos estos elementos voy a tener igual a los elementos de la tercera fila. ¿Y qué me dice la propiedad 2'? Si dos líneas paralelas, fila o columna, son iguales, el valor del determinante es nulo. Y como consecuencia de eso surge esta propiedad 3'. 3'. Si dos líneas paralelas, fila o columna, son proporcionales, el valor del determinante es nulo. ¿Se entendió la idea, chicos? Pregunten, no hay ningún problema que tengamos que discutir acá o intercambiar opiniones sobre él. Por ejemplo, ustedes pueden hacer E a su 1, 1 sobre a su 1, 2. Vamos a suponerlo. Le sale 2/5 el cociente. Hacen a su 2, 1 sobre a su 2, 2, 2/5. Y a su 3, 1 sobre a su 3, 2 son dos líneas, son dos columnas paralelas, 2/5 atrás. Entonces, automáticamente ustedes ya no calculan. Este es cero, señores. ¿Se entendió la idea del 3'? ¿Quién tiene duda? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Entendió, Bueno, importante que conteste porque así estamos en contacto. Yo no sé si perdimos comunicación o no. La cuarta propiedad. Fíjense el valor
un determinante, dice la cuarta propiedad, no se altera. Si a los determinantes de una línea, fila o columna, se le suman los elementos de una línea paralela multiplicado por un número lambda. Es decir, yo tengo este determinante delta sub 1. Y a esta columna, a esta segunda columna, por ejemplo, le sumo los elementos, le sumo los elementos de la primera columna multiplicada por un número lambda. Acá tengo esto materializado. Entonces, no varía. Este delta sub 1, o sea, el determinante 1 es igual al determinante 2, el resultado. Luego, tienen que ser iguales, sí o sí. ¿Está claro esto, chicos? Vamos a suponer delta sub 1 igual a 1, 5, 7, 2, 3, menos 5, 4, 7, 6. Y este yo puedo calcular por la regla de Sarro que ustedes saben. Pero hago yo un determinante delta sub 2 y le sumo al de la primera columna, por ejemplo, multiplicado por un número 2. Entonces tengo, copio la misma de esto: 2, 1, 2, 4. Y le voy a sumar los elementos de la primera columna multiplicado por 2 a esta segunda columna. Entonces, este 1 por 2 es 2 más 5, 7. Este queda 7 otra vez acá. Por 2, 4 más 3, 7 otra vez. ¿Estamos? Y este menos 5 acá. Cuatro por dos, porque multiplico por mi número lambda, el A sub 3, 1. El A sub 3, 1. Tengo 2 por 4, 8 más 7, 15. Y este es 6. Acá en este ejemplo habíamos tomado la tercera columna multiplicado por un número lambda. O bien podríamos haber tomado este y sumado. Pero este valor del determinante, delta sub 1, tiene que ser igual sí o sí a delta sub 2. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Bueno. Quinta propiedad. Este es un poco más difícil de ver, pero también se cumple. Si una línea de un determinante, fila o columna, es suma de varias paralelas a ella, multiplicada cada una de ellas por un número cualquiera, el valor del determinante es nulo. Por ejemplo, dice, yo tengo la primera columna y la tercera. Los elementos de la primera columna multiplico por alfa y le sumo el de los elementos de la tercera columna multiplicado por beta. Siempre hago eso. El A sub 1, 1, y después tengo alfa por A sub 1, 1 más beta por A sub 1, 2. Este que está acá va a ser el A sub 1, 3. Este va a ser el A sub 1, 2.
A sub 2, 1 multiplicado por alfa más beta por A sub 2, 3. Este va a ser mi A sub 2, 2. A sub 3, 1 por alfa. Alfa puede ser cualquier número y beta también. Y como caso particular, ambos pueden ser iguales. O pueden valer 1 también. Acá pongo más beta por A sub 3, 3. Este es el A sub 3, 2. Entonces, si ustedes descubren esto, automáticamente el determinante es nulo. Queda a cargo de ustedes hacer un ejemplo numérico, así como tomamos en el ejercicio anterior. ¿Está claro esta propiedad? Bueno, y esta última propiedad, ojo con este. Esta última propiedad dice: la suma de los productos de los términos de una línea, fila o columna, multiplicado por los adjuntos o cofactores de los términos que corresponden o que pertenecen a otra línea paralela, tienen valor nulo. Por ejemplo, si yo tengo este determinante de tercer orden, si esto multiplico, o sea, por el adjunto de una línea paralela, por ejemplo, esta primera fila, los elementos de esta primera fila, multiplico por los adjuntos o cofactores correspondientes de la tercera fila y sumo, entonces me tiene que dar un valor nulo. Por ejemplo, siendo A sub 3, 1, A sub 3, 2 y A sub 3, 3, los adjuntos correspondientes a A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3, recordando que el adjunto o cofactor de un elemento A sub j es igual a menos 1 elevado a la I más j por el menor complementario, tenemos que esto. Esto se conoce como desarrollo por los elementos de una línea o desarrollo laplaciano. Ojo con eso. Porque el método de Leibniz-Cramer, como se resuelve un sistema de ecuaciones lineales de n incógnitas y n ecuaciones, se utiliza este para demostrar. Entonces, ojo con esto, chicos. Se dan cuenta que si ustedes no saben el adjunto o cofactor de un elemento, ¿cómo se obtiene? Esto ya. Entonces, si se le dice, ¿cómo? Enunciar las propiedades de los determinantes de estos seis, así como están, deben hacer en el examen. Y suele caer esto, y no puede ser que nos hagan al tener en su anotación, digamos, o que se haya dado en clase. No se le pide cosas de otro mundo. Y a algunos le agarra como el ropero de Tarzán. Totalmente vacío. Y se le está. Ustedes no pueden dejar de hacer la teoría. Porque la teoría es que se le pide es porque se dio en clase. Entonces queda a cargo de ustedes estudiar las propiedades de los determinantes. Espero que se haya comprendido relativamente. Y ahora vamos a ver la adjunta de una matriz cuadrada.
Fíjense, no es adjunto de un elemento o cofactor de un elemento de una matriz, sino es la adjunta de una matriz cuadrada. Es la matriz formada, lean bien esto, es la matriz formada por los adjuntos o cofactores de la matriz transpuesta correspondiente a la dada. Su nomenclatura es adjunta de la matriz A. Esto es ADJ entre paréntesis, la matriz A. Entonces se lee adjunta de la matriz A. Entonces, ¿cómo se halla la adjunta de una matriz cuadrada? Es la matriz formada por los adjuntos o cofactores de la matriz transpuesta a la dada. Su nomenclatura es adjunta. Entonces se nos da una matriz A. Aquí a su 1, 1, a su 3, a su 1, 2, a su 1, 3, a su 2, 1, a su 2, 2, a su 2, 3, a su 3, 1, a su 3, 2, a su 3, 3. Yo quiero hallar la adjunta. Entonces, primero tengo que hallar la transpuesta de A, que es convertir esto en columna y viceversa. Esto se convierte en fila. Hallo la transpuesta, cosa que ya sabemos hacer. Entonces la adjunta, entonces la matriz adjunta es los cofactores de esta transpuesta, formada por los adjuntos cofactores de esta transpuesta. ¿Y cómo se obtiene esto? Es menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario de cada elemento. O sea que A sub 1, 1. Este A sub 1, 1 va a ser igual a menos 1 elevado a la 1 más 1. Y entre paréntesis, el menor complementario A sub 2, 2, A sub 3, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 3. Donde cada, dice, A sub i j es igual a menos 1 elevado a la i más j por m sub i j, o sea, el menor complementario. Por ejemplo, dice, por ejemplo, el A sub 3, 2. El A sub 3, 2, ¿dónde tenemos? Este. ¿Cómo se obtiene? El A sub 3, 2 va a ser igual a menos 1 elevado a la 3 más 2. 3 más 2. I más J. Por el menor complementario de 3, 2. Es decir, yo tengo que tomar esto acá, suprimir fila y columna correspondiente a ese elemento. Y el que queda es el menor complementario. Menos 1 elevado a la quinta, a su 1, 1, a su 2, 1, a su 1, 3 y a su 2, 3. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es, no es difícil, pero es un lenguaje nuevo, pues, que ustedes deben ir aprendiendo. Dice A sub 3, 2 es igual a menos, entre paréntesis, A sub 1, 1 por A sub 2, 3, menos A sub 1, 3 por A sub 2, 1. Entonces, ¿qué hace? Aquí se reemplaza cada A sub i j por su valor numérico con su signo y se obtiene el valor numérico de A sub 3, 2. Luego se reemplaza en la matriz adjunta de A, o sea, se trae acá eso, cada uno de estos valores numéricos se traen acá, puede ser positivo o negativo ya dependiendo de la operación resultante, ¿no? Y así sucesivamente, dice. Entonces, veamos, ¿se comprendió cómo se halla la adjunta de una matriz cuadrada? Porque esto es parte de un ejercicio apenas. No se le puede pedir, pero cuando se le pide la adjunta, deben saber lo que es la transpuesta de una matriz y el adjunto o cofactor de un elemento. Se dan cuenta que van todos enlazados. Deben saber la transpuesta de una matriz y
qué es un menor complementario y qué es la adjunta o cofactor de un elemento. Entonces, la adjunta de una matriz está, sus elementos son los cofactores o elementos, son los cofactores o adjuntos de, sus, de los elementos de la matriz transpuesta a la dada. En esos términos tenemos que expresar. Y vamos avanzando. Matriz inversa de una matriz cuadrada dada. Ahora vamos a ver otros métodos de hallar la matriz inversa. Nosotros ya hemos... no sé si se acuerdan ustedes cómo hemos calculado nosotros la matriz inversa por medio de una matriz ampliada M, que poníamos esta matriz M, era acá, ¿sí? La matriz A. Y acá colocábamos la matriz unidad del mismo orden que la matriz A. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Y por medio de operaciones elementales, habíamos convertido esta matriz M en una matriz equivalente que era, dejábamos así esto. La I pasábamos acá por medio de operaciones elementales y lo que quedaba en el segundo era una matriz B, y esta matriz B era la inversa de A. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, estamos de acuerdo. Entonces, pero ahora vamos a ver otro método. Sea A la matriz cuadrada de orden N y delta sub A su determinante, dice, de la matriz cuadrada. Para que exista matriz inversa de A, de la matriz A, se debe cumplir que el determinante de la matriz A debe ser diferente de cero. Esto es una siempre así. La nomenclatura de la matriz inversa de A es A a la menos 1. Ustedes, esto ya habíamos visto nosotros en la parte de matrices. Y será aquella matriz en que cada elemento, atiendan bien acá, y será aquella matriz en que cada elemento es igual al elemento de la adjunta de A, junta de A, dividido por el valor del determinante de delta sub A, que es la misma cosa que ese D que nosotros hallamos por medio de la matriz ampliada M. Ejemplo, dice, en que su transpuesta, o sea, su determinante es diferente de cero. Lo primero que ustedes deben hacer, hallar el determinante de esta matriz, diferente de cero. Si sale diferente de cero, es invertible, cualquiera sea el método que vamos a emplear. Y si este sale igual a cero, no se puede invertir por ninguno de los métodos, porque se mete la división por cero, eso no puede ser. A traspuesta, suponemos que ya sale diferente de cero, hallamos la A traspuesta de esta. Entonces, la adjunta de A va a ser A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3. O sea que los adjuntos o cofactores de los elementos de la matriz transpuesta. A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3. Donde cada A sub I, J es igual a menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario. O sea, esto es aplicable para calcular cada uno de estos elementos. Cada uno de estos elementos se aplica a esto. Hallamos la adjunta de la matriz A.
Luego, ya calculamos también el determinante. Luego, el a a la menos 1 es igual, dividimos cada elemento cofactor de la adjunta de a por el determinante, donde hacemos delta sub a es igual a delta para facilitar la escritura normal. Dividimos cada elemento por delta. Este, si ustedes hacen a través de la matriz ampliada M, van a hacer así, acá A, barra vertical, acá la matriz unidad, el mismo orden que A, y a través de las operaciones elementales que hemos visto, esta matriz M hemos convertido en una matriz equivalente y la I pasó acá en el, digamos, como la primera mitad de esta matriz. Y aquí en la segunda mitad quedó la matriz B. Y B es la matriz inversa de A. Entonces, esta matriz que sale acá debe ser igual a esta. Entonces, por eso es, cualquiera sea el método que ustedes apliquen, deben llegar, este es A a la menos 1. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, Inger. Bueno, o sea que tienen dos procedimientos espectaculares para hallar la matriz inversa de una matriz cuadrada. Pero lo primero que deben hacer, si el determinante es diferente de la matriz A, es diferente de cero. Si es diferente de cero, proceden a calcular la matriz inversa. Cuando el determinante de la matriz A es igual a cero, la inversión de la matriz no es posible y la matriz se denomina matriz singular. Y cuando el determinante de la matriz A es diferente de cero, se denomina matriz no singular. El procedimiento para hallar la matriz inversa, o sea, A a la menos 1, es el mismo cualquiera sea el orden de la matriz A. Nosotros tomamos para mostrar el procedimiento 1 de 3 por 3, nomás, porque si no se vuelve muy largo y engorroso. Pero puede ser de 4 por 4, 5 por 5, como quieran. ¿Se comprendió esto, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿por qué es importante entender esto? Porque nosotros vamos a resolver sistema de n ecuaciones con n incógnitas por el método matricial. Dice, para mostrar el procedimiento, tomemos un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Y la solución obtenida es perfectamente válida para cualquier sistema de n ecuaciones con n incógnitas, ya que el proceso a seguir es el mismo, o sea, que sea de tres ecuaciones con 3 incógnitas, o 5 ecuaciones con 5 incógnitas, o 6 ecuaciones con 6 incógnitas, el mismo. Tomamos nosotros uno de 4 por 4 y formemos la matriz formada por los coeficientes de las incógnitas y los términos independientes. Dice, asociemos a los coeficientes de las incógnitas y a los términos independientes con las matrices. Es decir, esto nosotros ya hemos dicho. A va a ser los coeficientes de la matriz A va a ser la matriz formada por los coeficientes de las incógnitas. La matriz X va a ser igual
a la matriz formada por las incógnitas. Este va a ser 4 por 4. En nuestro caso, que en general es n por n. Este va a ser 4 por 1, o en forma general va a ser n por 1. Ustedes ven que los medios son iguales. Entonces el resultado es 1 de 4 por 1, que es igual al del decano, ¿cierto? 4 por 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Es decir, el sistema dado es equivalente a la siguiente ecuación matricial. Producto de matrices. Esta matriz A por X, por la matriz X es igual a la matriz K. Reemplazando uno en dos y tenemos que, dice, así. O sea, es una ecuación de con una incógnita X, que es una matriz. Despejamos la matriz X 4 por 1, la matriz A es, pasa dividiendo, pero este 1 sobre A 4 por 4 es la inversa. Esto escrito así. Es esto, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí tenemos. Entonces, X es igual a 4 por 1, es 4 por 4, por 4 por 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hallar cuando tenemos nuestro sistema de ecuaciones con N incógnito? Calcular la inversa y multiplicar por la matriz K. Ya está. Pero cuando se le pide por el método matricial, es porque se le pide este método que estamos viendo. Que ustedes van a se le da, forma la matriz dada por los coeficientes, halla la transpuesta, luego la adjunta, que es los cofactores de la transpuesta dividido por el determinante, y allí calculan la inversa. La inversa y ya efectúan este producto matricial. Entonces, cuando se les dice en el examen resolver por el método matricial, deben hacerlo de esta forma. Y muchos se quieren pasar del vivo y hacer por la matriz ampliada que ya vimos para el primer parcial. Y ese no es el método matricial, ese es por matriz ampliada. Entonces, por más que esté bien los resultados, el resultado a lo mejor vale 2 puntos de 10. Un punto de 10. El resultado casi no interesa. Aquí lo que se quiere saber si ustedes cómo hallaron esto y saben hallar la transpuesta, saben hallar los cofactores, saben lo que es menor complementario, saben calcular determinantes y saben efectuar producto de matriz. Y eso, cada uno de esos va puntuando. Va puntuando, va puntuando. Y finalmente el resultado, para el resultado le queda un punto. Y los muchachos quieren pelear que el resultado está bien. A lo mejor el resultado por cualquier otro método está bien. Pero lo que se quiso saber es que si saben lo que es menor complementario, adjunto cofactor un elemento, hallar la transpuesta de una matriz, adjunta una matriz, y cómo se halla la inversa. Eso es lo que se quiere saber en un examen. Como se puede observar, dice, cumple con la condición de multiplicación de matrices. Los medios son iguales y los extremos nos dan el orden del producto resultante de la matriz que coincide con el orden de la matriz del primer miembro. Conclusión. Se halla primero el valor del determinante de la matriz A. Si el determinante de la matriz A no es igual a cero, se procede a hallar la matriz inversa de la matriz A. Y se reemplaza la matriz inversa en tres conjuntamente con la matriz K y se efectúa la multiplicación. Y aplicando el concepto de igualdad de matrices, hallamos X1, X2, X3, X4.
que pasamos a desarrollar así en forma genérica. Tenemos ahí nuestro determinante. Se calcula por cualquier método conocido. Ya vamos a ver la próxima clase el método de Laplace, el método de Chio, determinante de Wandermonde y demás. ¿Cómo se calcula? Pero el más mortífero es el método de Laplace. Y entonces, se calcula por cualquier método conocido. La condición es que este determinante de la matriz A sea diferente de cero. Por razones de conveniencia de escritura, hacemos delta sub A es igual a delta. De ahora en más. Dice. Cálculo de la inversa. ¿Qué primero hacemos? Hallamos la transpuesta. Ya calculamos nosotros el determinante. Hallamos la transpuesta. La fila se convierte en columna y viceversa de la matriz A. Hallamos la adjunta de A. La adjunta de A que está, que sus elementos son A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub 3, 1, A sub 4, 1, que está dada por el menor complementario de cada elemento de la transpuesta de A. Entonces es menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario M sub J. Donde, por ejemplo, el elemento A sub 43 o A sub 43, que es este. Se calcula. ¿Qué tengo que hacer? Suprimir el A sub 43. A sub 43 acá. Suprimo fila y columna. Y me queda esto, un determinante de tercer orden, A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub 3, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 2, A sub 3, 2, A sub 1, 4, A sub 2, 4, A sub 3, 4. Ah, acá tengo. El determinante, y queda menos 1 elevado a las 4 más 3, que es 7, exponente impar, entonces, acá lleva menos, estamos. Y este es de tercer orden. Pueden calcular por el método de Sarro o cualquier otro método que veremos más adelante. Análogamente se calcula los demás elementos A sub J de la adjunta de A. O sea, todo esto que tenemos acá, como ven, es bastante trabajoso cuando es 4x4 porque tenemos que hallar 16 cofactores o adjuntos de elementos. Luego, ¿qué hacemos? Una vez obtenido el determinante de la matriz A y la adjunta de A, se procede a hallar A a la menos 1, o sea, la inversa de A, de la siguiente manera. Tenemos ya la inversa. Cada elemento o cofactor de la adjunta de A dividimos por delta, o sea, por el determinante. Tenemos acá entonces calculado la inversa de la matriz A. Luego, llevando la matriz o las matrices A la menos 1 y acá en la relación 3 tenemos que, así, en 3. Esta es nuestra relación 3. Tenemos que, así. Y efectuamos este producto. Este es 4 por 4 y este es 4 por 1. Los medios son iguales. Entonces la multiplicación es factible. Y va a resultar un 4 por 1. Y tenemos así, efectuando el producto de cada matriz. Fíjense, este vector A sub 1, vamos a poner, o pueden poner U sub 1 también. Este va a ser el vector K vertical, A sub 2, etcétera. Este por este, este por este, este por este, por este. Así la suma, producto escalar de esos vectores. Tenemos esto como resultado. Efectuando el producto de esta matriz, tenemos que, tenemos este, que va a ser, por igualdad de matrices, va a ser igual a X sub 1. X sub 2 va a ser este, X sub 3 va a ser este. X sub 4 va a ser este, ¿no? Dice, X sub 1
saco ya el factor 1 sobre delta como factor común, entre paréntesis pongo caso 1 por a sub 1, 1 más caso 2 por a sub 2, 1 más caso 3 por a sub 3, 1 más caso 4 por a sub 4, 1. Y así sucesivamente, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Por igualdad de matriz. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Están por ahí? Sí, profe, se entiende. Se entiende. Parece no un poco abstracto así, pero en la práctica es mucho más sencillo. Porque acá tenemos todo con letras. En forma genérica podemos escribir x sub j es igual a 1 sobre delta, cualquiera de ellos, por sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a n de los casos i por a sub ij. Esto en forma compacta, digamos. Pero nosotros vamos a lo práctico, vamos a hacer esto y luego hacemos esto. Esto es para tener en forma compacta nada más. El valor de J depende a qué incógnita se refiere, es decir, si se refiere a la primera incógnita, toma el valor 1, si se refiere a la segunda incógnita, toma el valor 2 y así sucesivamente hasta referirse a la enésima incógnita. Y la próxima clase, chicos, ¿se entendió el método matricial? Porque esto deben ustedes saber en forma genérica para atacar cualquier sistema de ecuación, así como vimos cómo desarrollamos. Ustedes conocen todo este proceso. Este es el método matricial que se le dice. ¿Se dan cuenta que es... Este método es totalmente diferente a lo que es matriz ampliada. Acá debemos saber, como le dije, calcular determinante, menor complementario, saber qué es adjunto o cofactor de un elemento, traspuesta de una matriz, adjunta de una matriz, etc. Y se halla la inversa. Y después, producto de matriz. Son varios conceptos. Es lo que ustedes pueden hacer si tienen una máquina programable, calcular cuánto tiene que salir el resultado de cada incógnita. Entonces actúan sobre seguro y calculan desarrollan el procedimiento, que es lo importante, lo que es puntuable, porque el resultado es muy poco punto lo que vale. ¿Se entendió esto, chicos? Pues quiero que quede claro esto que dimos. Sin que no haya duda, digamos. Los ejercicios van a dar con creces con la profe Elena y la profe Mari. Dale, profe. Bueno, dejamos por hoy aquí. Y yo creo que la profe Elena por ahí no está. Sí, estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ya les pongo para su tareita. Bueno, está profe, queda a su cargo. Que tenga un buen fin de semana, chicos. Igualmente, ya les pongo. Chau, chau, profe.